Llano, con Roberto García Minguillán. Señoras, señores, muy buenas tardes. Todo un placer saludarles de nuevo, donde nos pueden seguir tanto por la televisión provincial y más televisión. como también a través de Onda Cero Puerto Llano. Pero este espacio, además, lo vamos a compartir con la hora de Almodóvar del Campo, el, el programa semanal que tiene esta bella localidad. Es mi pueblo, por tanto, que voy a decir del mío, pero es que además es que tiene sitios maravillosos, eh, tiene tradiciones también emblemáticas, y lo mejor de todo es su gente, como por ejemplo la persona que hoy nos acompaña, que tengo que decirlo que cuando ha venido por más Televisión, vamos, ha sido espectacular también el recibimiento que ha tenido, porque en esta casa, como todos ustedes ya saben, pues tratamos muy bien a todo el mundo, pero a la gente que de verdad... Eh, es buena como, como Rodrigo Acero, pues te mereces todo lo mejor. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y hace mucho tiempo no pasas por aquí, ya te echábamos de menos. Pues, Bienvenido. Eh, eh, bien hallado. Muchas gracias a, a vosotros por, por esta invitación que me, que me honra. Y, y bueno, pues como siempre. Eh, muy agradecido a vosotros porque efectivamente siempre soy bien recibido eh, así es que agradec mi agradecimiento también a vosotros a las cámaras de más televisión y a ti como no que siempre está ahí al pie del cañón con las noticias del modovar muchas gracias ya el jefe te ha invitado a un programa... ...el cuéntame que tiene lugar de esos lunes entrevistas tan bonitas por lo tanto eso quiere decir también que eres una persona eh, muy influyente en la provincia de ciudad real y más en concreto en el modovar del campo bueno, pues nada, y muy querida. Intentaremos intentaremos cumplir. Tampoco es que tenga un historial tan amplio como para un programa de esa magnitud. Pero bueno, pues aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, siempre decimos que Rodrigo, pues gracias a él, se pues, mantiene también viva la llama de la fiesta. No solo en los tradicionales mayos, que lo que hoy vamos a hablar, sino también, por ejemplo, carnaval, Semana Santa. Y qué mejor comenzar esta entrevista hablando. De, bueno, del transcurso de esta Semana Santa, que la verdad que ha sido todo un éxito, y también quiero resaltar pues la extraordinaria estación de penitencia del Viernes Santo de madrugada con la Hermandad del Cristo de la Caridad, con tu Cristo de la Caridad, que la verdad que quiero felicitarte, porque mmm, vaya estación de penitencia, una estación de penitencia para el recuerdo y muy emocionante sin duda, Rodrigo. Pues muchas gracias por esa felicitación que, que hago extensiva en general para toda, la, para toda la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad y bueno de una forma especial también pues a mis compañeros de la Junta y como no, a esa admirable cuadrilla de, de costaleros de la que me honro en en, en dirigir. Eh, la verdad es que ha sido una Semana Santa muy satisfactoria. Y se ha dado muy, todo muy bien, eh, con los inconvenientes propios de este parón que hemos tenido por el tema de la pandemia, lo cual ha dificultado eh, más de lo habitual el formar nuevos grupos y todo eso. Pero vamos, aún así creo que hemos, hemos trabajado bien. Y, y bueno, pues esta felicitación, como he dicho, la quiero hacer extensiva a toda la hermandad. ...a estos grupos, a la Junta Directiva... ...a mis compañeros de la Junta Directiva... ...a los costaleros... Eh, ...a todas las personas en general... Que, ...que colaboran para que... ...para que cada año vayamos mejorando... ...y por supuesto también quiero hacer la extensiva... ...a todas las hermandades de... ...de pasión, de, a las cinco hermandades de pasión... ...que... Mm, ...forman la Semana Santa de Almodóvar. Mm. ...yo creo que... Todas ellas contribuyen a que nuestra Semana Santa cada año sea mejor. ¿Estás en la Junta de Hermandades de Pasión de Almodóvar? Eh, directamente como titular, no. No soy uh -huh. titular de la Junta de Hermandades. Uh -huh. Pero por los quehaceres que ocupan a nuestro hermano mayor, pues. A la mayoría de, la, de las reuniones de la Junta de Hermandades eh, asisto en sustitución del, junto con mi compañero Alfonso que es titular de la, de la Junta de Hermandades. ¿Y dieron ustedes si ha venido a hablar de mayo porque habla de una santa? Pues luego al final del programa lo desvelaremos porque también hay una sorpresa y una novedad que tiene lugar también ahora en el mes de mayo. Y sí. este sábado pues tiene lugar esos tradicionales mayos... ese cántico también tan peculiar. ...y tan arraigado a la historia y las costumbres de Almodóvar del Campo... ...y es que Rodrigo, Rodrigo Acero, también es el presidente... ...de la Comisión de Mayos de Almodóvar del Campo... ...y ya nos disponemos prácticamente a celebrar... ...estos tradicionales Mayos Manchegos. Pues sí, efectivamente, el día 30 de abril a las 12 de la noche... ...iniciamos nuestro periplo con... ...con la interpretación de nuestros eh, típicos Mayos de Almodóvar... Eh, y empezamos en la glorieta del Carmen en la puerta de la iglesia del Carmen uh -huh. que en este caso van dedicados a la, a la Virgen del Carmen siempre el primer mayo sí. a la patrona siempre el primer mayo a la Virgen del Carmen eso uh -huh. es tradición y así seguirá y esperamos que, que esperemos que sea por muchos años uh -huh. por supuesto después de ese canto de los mayos a la a Virgen del Carmen se entrega el, bueno, el un galardón se da, ¿no? El título también de Mallero mm. de Honor, que este año en quién ha recaído. Eh, pues eh, todos los años eh, mm. venimos entregando dos títulos de Mallero. Ah, son dos títulos, cierto. Sí, eh, uno a personal activo, a compañeros en activo todavía, eh, cuya antigüedad ya es digna de mención. Y, y otro personal activo que ya está retirado, uh -huh. o, o en algunos casos, como es el caso de este año, a título póstumo. Eh, en este año lo vamos a, a dedicar expresamente a, a un compañero que, perdón un poco por la, la emoción, emoción. Eh, a un compañero que nos dejó en, en el año 2019. Y lo vamos a dedicar expresamente a él. A... Se trata de Carmelo Acero Romero. Queremos uh -huh. que sea eh, exclusivamente él el que, al que rindamos ese merecido homenaje por sus años de contribución al grupo de Mayos como cantante. Era un excelente ballista. Uh -huh. A título póstumo, por supuesto. Luego, después, tiene lugar la actuación del grupo infantil. Después, de los mayores, ¿verdad? De los bueno, veteranos. Bueno, pues ahí hay una, una novedad y no es precisamente favorable, pero bueno, todo, uh -huh. todo se irá arreglando. A ver, uh -huh. este parón, eh, de, debido al tema de la pandemia, eh, como decía antes, pues eh, nada más que ha acarreado dificultades. Eh, el ejemplo que he puesto antes para reorganizar otra vez los grupos de Semana Santa, de cuadrillas de costaleros y todo eso. Bueno, pues esto no podía ser menos. Eh, nos hemos encontrado con la sorpresa que después de dos años los niños que cantaban eh, en el grupo infantil ya no son tan niños porque han pasado claro. dos años más por ellos. Y al principio de los ensayos, comentando con el director musical, con, con Eddie, pues me dijo que se les ha ido ya la voz de, de esa propia que tenían de, de, de niños y están ahora mismo en un periodo de transición que ni pueden cantar con el grupo infantil y, y todavía mejor les falta un de los poquito veteranos. para los veteranos, exactamente. Entonces, este año el grupo infantil no ha sido posible eh, reunirlo. Eh, vamos a seguir trabajando, por supuesto, en ello porque. Se asegura la cantera. Porque, aparte de que es un grupo que, que gusta mucho, eh, genera muchas mucha simpatías entre el público y todo eso, y nos vamos asegurando la cantera. De hecho, con tal de no perderlos. Pues los hemos integrado a los más mayores, Muy los hemos integrado en el, grupo de, en el grupo de mayores, están ensayando con nosotros y todo eso. Les falta todavía, como he dicho antes, están en un periodo de transición que, que ni tienen voz para un grupo y para el otro, pues ya casi lo vamos consiguiendo a base de ensayos. Nos queda trabajo por delante pero vamos, los estamos mimando y sobre todo los tenemos integrados en el grupo, pues para que la cantera vaya dando sus su frutos, que en definitiva es el objetivo principal. Muy bien, Rodrigo, pues seguimos. Luego después de ese canto de Mayos, eh, lógicamente ya el segundo canto va para el alcalde, ¿verdad?, ...dedicado al alcalde... Eh, ...y la rondalla... ...vamos... Eh, sí la ronda efe ...efectivamente... De ...efectivamente... ...después de cuando terminamos en la... ...en la uh -huh. glorieta... ...en la puerta de la iglesia del Carmen... ...iniciamos la ronda de mayos... ...por uh -huh. el... ...por el pueblo... Eh, ...naturalmente empezamos por la primera autoridad del pueblo... ...por... Uh -huh. ...por la casa del alcalde... ...y luego ya pues vamos ya recorriendo todas las calles del pueblo... ...y cantando mayos en determinadas... ...en determinadas casas... ...qué bonito Rodrigo... Uh -huh. Y luego el día uno el día de Santa Brígida, el de la romería. Y por eso estaremos las cámaras y más televisión para recoger uh -huh. ese reencuentro de nuevo con la amistad, con los buenos momentos, y en esa típica romería después de dos años sin poderla celebrar. Y al día siguiente nos ponemos de nuevo, nos disponemos a cantar mayos. Pues así es. A ver si este año podemos retomar también la, la romería. Eh, uh -huh. Muy importante en, en nuestra ciudad de Almodóvar del Campo. Y Dios quiera que la podamos retomar con, con normalidad. Y efectivamente al día siguiente, el día 2. Eh, ...cantamos los mayos precisamente a Santa, a Santa Brígida... Brígida ¿A qué hora? En, el, ...en el cerro de Santa Brígida a las 11 de la noche... ...a las 11 de la noche, el día 2... ...sí, eh, después ya eh, bajamos a la, a la plaza... ...y en la puerta de la iglesia cantamos los mayos... ...a San Juan de Ávila y a San Juan Bautista de la Concepción... Mm. ...y esa noche terminamos con el canto de mayo a las monjas Jerónimas... Muy bien, imagínese a las 12 de la noche ya. Sí, a las 12 de la noche eh, iniciamos el canto de mayo a, a, los, lo, santos. a los dos santos. Mm -hmm. Y posteriormente nos desplazamos al convento de las monjas jerónimas, donde también le interpretamos nuestros típicos mayos. Y ya pasamos al sábado 7 y el domingo 8 de mayo. Con el canto a las cruces de mayo. Que la verdad que de aquí invito a toda la gente que nos siga a través de nuestra televisión para que nos visiten, visiten a Moda del Campo. y conozcan esas preciosas cruces que se engranan con mucho cariño. Pues sí. Eh, ahí introdujimos una, una variante. Eh, y es que empezamos con pocas cruces, pero al final vamos por 13 y con 13 la novedad que tenemos este año nos vamos a 14. Entonces lo que hicimos fue... Era una jornada larguísima, se hacía incluso un poquito pasado. Entonces, la, desde que tomamos posesión como miembros de la Comisión Misión. Actual de Mayo pues las partimos en dos días hacemos uh -huh. la mitad el sábado por la noche eh, solamente el grupo de mayos eh, con el canto de mayos y, y canciones de ronda, de ronda? Uh -huh. y el domingo por la mañana a partir de las doce hacemos el canto de mayo al, a la otra mitad de Por las la mañana. cruces sí a las 12 de la mañana iniciamos en la plaza mayor con la cruz de, de mayo del que instala el ayuntamiento y ahí actúa también el grupo de baile sí. eh, uh -huh. si te parece Rodrigo vamos a decir quién es el orden de, la, de las cruces además de manera ...creo que no, no se sabe todavía... ...no está todavía establecido... Mm. ...no está mm. todavía establecido... ...intentamos ir rotando año tras año... ...excepto dos o tres cruces que están condicionadas... ...a que sea una hora en concreto... ...por poner un ejemplo la del centro de mayores... Vale. ...la de la residencia... Sí. Eh, ...precisamente pues por eso... ...porque son personas mayores y tenemos que... ...acomodarnos a los, a los horarios que tienen... Eh, este esta, eh, canto a la cruz de la residencia se hace después de la de la plaza mayor, de la del ayuntamiento. Y luego ya el resto pues se va rotando. Un año mm. se hacen por la noche, las que ese año se hacen por la noche, al siguiente las hacemos el domingo por la mañana y, y así lo vamos haciendo. Pero no está todavía establecido el orden. Mm -hmm. La verdad es que comenzaron. Eh, en primer lugar las barriadas, ¿no? las cuatro barriadas de Almodóvar, San Antón, Santa Bárbara, San José y San Sebastián, las cuatro uh -huh. barriadas, y luego ya, pues diferentes colectivos se han unido y también los colegios. Los colegios. Y se ha hecho colegios. además se hace una ruta muy bonita. De hecho, sí, mucha gente sí, sí, viene sí. y recorre todas la, las cruces. Y eso también es bonito, ¿no? Que, sí, que se esté incentivando. Gente, hay gente que no nos está viendo en la primera cruz, en el inicio del recorrido, y luego nos acompañan durante, durante toda la jornada al resto de, de las cruces. La verdad es que mueve, mueve bastante a la, a la gente. Eh, gusta, gusta mucho. Mm. Y efectivamente, empezamos ahí con ...con algunas cruces en las barriadas... ...se han incorporado los colegios... ...el, el instituto, algunas asociaciones... ...como eh, algunas hermandades... ...como el, el rescatado... El rescatado. El, eh, ...este año la novedad que, ahora de la contarlo, que ahora hablaremos... Claro. Eh, ...a Mar de casa... ...en fin, hay varios colectivos... ...hasta un total de 14 cruces tendremos este año... ...claro, 13... Y luego la del Ayuntamiento, la que es, como he dicho... Trece más la que iniciamos... Este. Ah, bueno, trece, ya, ya incluida la, sí, la, la del Ayuntamiento, la, y luego ya la novedad que llega el domingo 8 de mayo, que abra ese día en Almodóvar del Campo. Y también muy relacionado, hemos comenzado la entrevista hablando de la hermandad del, en este caso, el Santísimo Cristo de la Caridad, y vamos a cerrar esta entrevista hablando también de la hermandad del Cristo de la Caridad, eh, muy relacionado también con Semana Santa y por supuesto con los mayos. esa fusión qué ha salido de esa fusión Rodrigo cuál ha sido el resultado bueno, de la misma pues de, de esa fusión eh, a través del, de la hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad a uh -huh. la que me honro en pertenecer eh, pues por iniciativa de uno de los de los costaleros y tengo que decir su nombre porque será el, el capataz de lo que ahora contaré. Pues el día 8 de mayo por la tarde eh, se va a organizar desde la Hermandad, como he dicho antes, un desfile procesional con la Cruz de Mayo, eh, portada por una cuadrilla juvenil de costaleros, de la cual será capataz Cristian. Eh, se ha unido también para colaborar con nosotros José Antonio Lara y Mamen. Son costaleros todos del de Cristo. Cristo de la del Cristo de la Caridad. Uh -huh. Y la verdad es que se ha creado también un grupo muy majo que ...que para mí pues está despertando muchas expectativas y que también en definitiva pasa igual que con los Será al al ...son cabo. el presente y serán el futuro de la de la, de la hermandad en, en el tema de las cuadrillas de costaleros de hecho este año como también han pasado dos años pues hay algunos que ya han rebasado los 18 años y se han integrado en el, en el grupo de costaleros de del Cristo de la Caridad, o sea que en ese sentido podemos estar contentos y, y orgullosos de, de esta nueva de esta nueva iniciativa. Acorá saldrá esa procesión extraordinaria de la Cruz de Mayo? Aunque bueno, extraordinaria comienza este año. La idea es que todos los años siempre el Domingo de las Cruces salga en procesión. Sí, ¿verdad? sí, por, uh -huh. por supuesto, por supuesto. Nosotros, cuando iniciamos algo, como ocurrió con el certamen de Música Cofrade, eh, para la intención es establecerlo y consolidarlo. Y este año pues, va a ser experimental el, el tema del desfile profesional, pero por supuesto, eh, lo estableceremos como día fijo el, el segundo día de las cruces, el domingo de las cruces. Ya para concluir, las la... empieza la. de los actos. Eh, eh, mm, empezará a las siete y media uh -huh. eh, aproximadamente y tendrá un recorrido pequeño, no como las estaciones de penitencia. ¿Por qué calles va a discurrir? Pues el recorrido va a ser eh, salida de la iglesia, Plaza Mayor, uh -huh. Plaza de la Trinidad, eh, San Juan de Ávila, Blasco Ibáñez plaza calle Alcudia, plaza de San Benito y Plaza Mayor hasta la iglesia otra vez y calculamos que tendrá una duración aproximada de una hora y media y, y bueno pues ya aprovecho para invitar a todo el pueblo eh, a que nos acompañe, que nos. la gente puede acompañándolo, pues, sí, sí, ¿verdad? sí, por supuesto. No la solo idea es puede, esa, claro. Es que invitamos a que vayan y claro, cuanto más gente vaya, pues mejor, mayor esplendor tendrá la tendrá la, este desfile profesional como, como novedad y, y bueno, por supuesto invitaremos a todas las eh, a todos los hermanos mayores y juntas directivas de de las Hermandades de pasión y de, y de gloria. en fin, queremos que sea un un acto en el que haya participación de, de todas las hermandades y, por supuesto, de todo el pueblo. ¿Se le va a cantar los mayos a esa cruz, a la cruz del Cristo de la Caridad? Pues sí, efectivamente. <laughs> eh, a la salida de la iglesia está previsto que nuestro grupo de mayos le cantes, eh, cante los mayos ya como, como colofón del ciclo de canto de mayos a las cruces. Eh, está previsto que se le, se le cante un mayo en la misma puerta de la iglesia. Pues ya sabes, imagino que los hosteleros tienen que estar tan contentos que haya muchas más procesiones, porque la gente en Almodóvar cuando hay un acontecimiento de este tipo sale en masa y, por supuesto, de los que más aprovechan de, de este tipo de actos son los hosteleros, que tan mal lo han pasado durante la pandemia. Pues sí, yo la verdad es que tengo cierta sensibilidad a este, a este ramo de la hostelería, porque sí, efectivamente, yo creo que son dentro de lo, de lo mal que lo hemos pasado todos y eh, pero la hostelería creo que ha sido muy castigada entonces hay que intentar eh, a través de este tipo de actos y otros que generen eh, participación de, de la gente del pueblo pues que ayuden que ayudemos entre todos también un poco a que a que vayan, vayan recuperándose de, de ese periodo que tan malo ha sido para ellos pues sin duda riqueza económica y cultural y además lo más importante que Almodóvar se llene de vida mm. que eso sin duda es la pretensión eh, final pues lo digo ya nos queda un minutito agradecerte sin duda pues que hayas estado con nosotros y que hayas presentado eh, a la sociedad a tu pueblo de Almodóvar y a sí. toda la provincia de Ciudad Real pues todos los actos que habéis preparado bueno pues eh, quisiera también terminar con, con el resto de la programación de mayo para mm. que aunque muy rápido con nos queda aunque se ponen carteles y todo eso pero bueno el día 29 precisamente hay un concurso de hornazos también organizado y, y con la, por el grupo y con la colaboración del ayuntamiento? De ayuntamiento como siempre en todo en todo esto y terminamos con el día 13 viernes un certamen de mayos que venimos realizando habitualmente. Y finalizamos el día 21 con los mayos con de la aldea de la Viñuela en La Viñuela. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Todo un placer. Y os acompañaremos por el de estos días. Pues muchísimas luego. gracias a vosotros.